Estamos haciendo nuestra primer visita a nuestra nueva casa. Estamos emocionados, un poco nerviosos. Hace mucho que no salía yo debido al coronavirus. Traemos nuestros cubrebocas y pues nuestras respectivas maletas. Y pues a ver cómo nos va. Ya vamos en el tren, si lo alcanzamos, vamos en camino a la ciudad donde vamos a vivir, que no está en Frankfurt, y planeamos llegar allá como en 45 minutos. Sorry. Se le acaba de caer la maleta. Como ven, no hay mucha gente en el tren, y pues nada, estamos ansiosos por ver la casa. Estamos en la estación, pero tenemos que transbordar. Entonces vamos a salir de esta estación de tren y vamos a tomar otro autobús. Nächster Halt, Frankfurt West. Llegamos de la estación a la ciudad donde vamos a vivir. Es muy chistoso porque, pues no sé, llegó el tren, pero estamos como en mitad de la naturaleza. De hecho, no sé si se escuchan como algunos pajaritos. Está muy solo y silencioso. Y pues vamos a caminar hasta la casa. Está todo muy tranquilo. Vamos a ver. Que se queden las maletas. No. Pues como ya pudieron ver, llegamos a nuestro nuevo departamento. Me gustó muchísimo que tiene demasiada luz. La verdad es que es un espacio muy amplio, tanto para mi esposo como para mí. Me gusta mucho porque además tiene muchísima ventilación, tiene un piso un poco más pequeño que es donde estoy ahorita. Además, nos gusta mucho que está muy cerca de la naturaleza. Parece ser un lugar muy tranquilo. La verdad es que no es en la ciudad. Conseguir un departamento aquí en Alemania es muy complicado, más complicado de lo que pudimos haber imaginado. Nos llevamos aquí viviendo aproximadamente 2 meses y medio y en ese tiempo hemos estado buscando en cada momento, cada vez que sale una oferta de departamento. Pero lo que ocurre es que todas las personas que llegan aquí están buscando esa opción. Entonces, realmente no importa que estés en la ciudad o en pequeños pueblos aledaños, la demanda es demasiada. Cuando un dueño de un departamento está ofertando el inmueble, pues la gente empieza a marcarles y a mandarles mensajes. Todos pueden visitar el departamento, pero lo que ocurre es que realmente el casero o la persona que renta el departamento tiene más opción de decidir con quién quiere quedarse. Antes nosotros visitamos 2 departamentos, pero realmente pues nos dijeron que muchas gracias, pero no, y se lo rentaron a otra persona. Durante este tiempo, pues esta es nuestra tercera opción y por fin nos dieron el sí. La verdad es que estamos muy contentos. El lugar nos parece muy bonito. Más adelante les vamos a poner más tomas. Y pues bueno, no sé, ahora sí que a instalarnos y a darle el toque que es como de un hogar realmente.
Bueno, quiero darles un pequeño tour por la casa. Yo sé que ahorita no hay nada, pero es para que más o menos se den una idea. No sé, estamos muy contentos. La verdad, es un espacio muy grande para dos personas, pero no sé, yo creo que es algo como lo que estábamos buscando. Entonces espero que les guste. Vamos primero a la cocina. Y tiene mucha iluminación, tiene una ventana, entonces eso nos ayuda como que a que se vaya todo el humo cuando cocinemos. Y tiene una barra por si queremos desayunar aquí. De este lado tenemos el baño. No es tan grande, no es tan chiquito, pero que está muy bien para nosotros. Un detalle importante de la casa y que nos gusta mucho aquí en Alemania porque pues suele hacer mucho frío, es que el piso está como a temperatura caliente. No sé cómo decirlo, es como tiene un calentador, entonces hace que el piso se caliente, entonces si estamos descalzos y cuando esté en invierno, realmente no sientes tanto frío, entonces es muy muy agradable estar en casa en esas épocas. Este pienso que va a ser como el cuarto que vamos a utilizar para dormir nosotros, la recámara, igual tiene como una alfombra, pero de igual manera se puede calentar también el piso, tiene una ventana, aquí nos faltan a lo mejor unas cortinas, pero está súper bien. Y bueno, la que es como uno de los espacios más amplios es la sala. Es muy grande, la verdad, no sé qué tantas cosas vamos a meter aquí. Es un salón muy grande, parece como para una familia, pero pues veremos con qué lo vamos a llenar. Lo que más nos gustó de este lugar es que tiene una terraza, entonces, pues no sé, nos parece muy cómodo. En algún momento si quisiéramos tener una mesita para desayunar afuera, está perfecto. Si se fijan, algo que no les había comentado, es que la casa, o sea, no es un departamento común y corriente, son como casas, entonces lo rentan en diferentes pisos. Es decir, hay, ¿cuántos pisos más? 2 o 3 pisos abajo. Entonces hay más personas que viven en esta casa. Por eso hay que guardar silencio. En la parte de arriba, como nosotros estamos viviendo en el piso más alto, hay unas escaleras. Y si se fijaron, todas las casas tienen como este piquito con rejas. Entonces nosotros, como estamos viviendo en la parte de arriba, nos tocó también tener como un, digamos, segundo piso. En este segundo piso, pues realmente es como para que tengas como una oficina, como para que puedas hacer ejercicio. Es un espacio que todavía no sabemos al 100% en qué lo vamos a utilizar, pero está súper padre. La verdad es que es el que tiene más ventilación, el que tiene más luz. Es un lugar muy bonito y yo creo que le vamos a dar muy, muy, muy buen uso. Nos acaban de llegar algunas de las cosas que pedimos, que fue un colchón. El colchón. Y también pues como un minibar, un refrigerador pequeño. Estamos aquí en la estación, ya esperando el tren de regreso al hotel. Y bueno, estamos muy contentos de cómo se va viendo el departamento. Ya llegaron ahorita algunas cosas. Todavía tenemos que darnos varias vueltas con las maletas para regresar por las cosas que están en el hotel. Pero por lo pronto, pues ahí vamos. Ninguna mudanza es fácil. Pues ya casi son las 7:30 de la noche. Estamos apenas llegando a nuestro hotel. Estamos un poquito cansados, pero la verdad es que fue un día muy productivo con nuestra primera mudanza en Alemania. Vamos a subir más videos de este tipo en donde realmente les mostramos cómo fue que llegamos aquí, por qué es que vinimos a Alemania, todas las cosas que pasan en nuestro día a día. Los invitamos a que se suscriban y a que sigan nuestros videos para que vean el día a día de nuestras vidas. ¡Chus!